saludamos a Marina Nisa, que me da mucha alegría, después de todo lo que hemos pasado, que se retomen los actos, que nos encanta, y reunir personas interesantes, como un tipo de New Working, pero con un motivo muy especial, es que son unos premios que se otorgan, es la primera vez, y quisiera saber que nos explique el motivo de esos premios. Muchas gracias, Elena, encantadísima que nos acompañes en el noveno aniversario, que habéis estado con nosotros desde el primer año, desde el primer aniversario, así que muchas gracias por venir aquí también. Para el noveno aniversario hemos querido hacer algo muy especial para el mercado, para nuestros clientes, para las empresas del mercado de obra nueva, lanzar para ellos lo que ya se están llamando los Oscars de la industria de obra nueva. Hemos querido premiar las empresas y los proyectos que realmente exceden las expectativas de los clientes, que son más que nada extranjeros. Entonces hemos lanzado estos premios de Obra Nueva Costa del Sol 2022. Somos muy afortunados porque en el jurado tenemos los concejales de urbanismo de los municipios, tenemos asociaciones importantes como el presidente de CIT Marbella, como Leading Property Agencies, entonces tenemos en el jurado los mejores expertos que nos ayudarán a valorar y celebrar los protagonistas de este mercado este año. Será como una guía, ¿no?, donde podamos saber, ¿no?, la calidad, ¿no?, de cada obra nueva que se comienza. Exactamente, hay 11 categorías, cada categoría tiene sus propios criterios y hoy mismo hemos abierto la votación, la gente ya está votando por sus favoritos, entonces en cada categoría tendremos 3 finalistas, la votación estará abierta durante 2 meses, después anunciamos los 3 finalistas por cada premio y después ya el jurado va a decidir entre los finalistas quiénes son los ganadores, tanto los proyectos como las promotoras, arquitectos, diseño interior, y para los compradores les va a facilitar muchísimo la elección, la decisión de su inversión, de su compra para vivir o para invertir. Esto indica que estamos en alza, ¿no? El sector inmobiliario y sobre todo las viviendas nuevas está en alza totalmente. Exactamente, hay más de 500 proyectos de obra nueva en la Costa del Sol, van desde apartamentos muy económicos hasta villas de lujo y unas urbanizaciones exclusivas, fantásticas, con infraestructura que está atrayendo muy buenos inversores aquí a la Costa del Sol, desde todo tipo de países, y ellos tienen también sus expectativas, sus estándares, y estamos aquí todos para ayudar a unificar y exceder esas expectativas para dar aún mejor imagen de nuestra querida Costa del Sol. Bueno, y otro de los sentidos que le damos a esto es así un networking donde se van a poder conocer, ¿no?, a algunos promotores y gente. Por supuesto, sí, tenemos una mezcla muy bonita hoy, tenemos a unos clientes VIP inversores que nos acompañan, tenemos a las promotoras, a las comercializadoras, tenemos a algunos arquitectos, despachos de diseño interior, abogados. En fin, el sector de obra nueva de las viviendas atrae y da clientela para muchos otros sectores que rodean el nuestro. Y quería también decir que el año pasado las ventas de obra nueva han subido un 39% y este año supuestamente más de 50% que estamos esperando la subida en ventas. Así que estamos encantados y aquí estamos para apoyar este fantástico mercado. Muchas gracias, Marina, por atendernos. Enhorabuena. Y sabe que siempre te seguimos todo lo que haces. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes, Elena. Así es, estamos acompañando a Marina y a Juan, a todo su equipo en este noveno aniversario, una empresa con una proyección, una trayectoria muy importante, con profesionalidad, con servicios de calidad, en un sector tan importante como es el inmobiliario en toda la confluencia de la Costa del Sol. También yo vengo de Marbella, pero obviamente pues
como concejal en este caso, por supuesto que les apoyo a ellos también porque tienen también su ubicación en nuestro municipio. Como decía, es un sector económico importante para nosotros, está moviendo riqueza, está creando empleo y es de una, hay que apoyarle siempre, que está siempre de su lado. Extranjero, yo sé que el Ayuntamiento de Marbella lo recibe y lo acoge muy bien, ¿no? Efectivamente, el padrón de habitantes ha aumentado de manera exponencial por diferentes motivos. En principio, a raíz del Brexit, los británicos han subido de una manera importante. También los rusos están llegando un número considerable. Países miembros de la Unión Europea, de terceros países. Yo entiendo que, entre otras cosas, también el hecho de esta pandemia que hemos sufrido ha hecho ver a ciertas familias pues que se viven en otras partes muy bien, como es el lugar nuestro, la Costa del Sol, y pueden elegir dónde vivir y teletrabajar a través de las nuevas tecnologías, y el confinamiento pues ha servido para que muchas personas se planteen otro modelo de vida. Toda la zona de Costa del Sol, Marbella, toda la zona, ofrecemos unos servicios muy importantes de calidad, infraestructuras, conexiones con un aeropuerto a una hora, centros escolares internacionales, centros de salud internacionales, hay mucho donde elegir, tenemos un clima envidiable y donde mejor vivir que en la zona nuestra. Muchas gracias por atendernos y por apostar por este sector tan en auge. Muchas gracias. Al equipo también, todos, toda su quita. Vamos, porque es una película de oro.